Bueno, pues aquí lo vamos a poner con estas otras, las decoraciones. Lo vamos a poner en esta ruedita para que se vaya secando. Y ya cuando esté listo el pastel, pues le acomodamos todo encima. Vamos pintando la crema color verde. El pastel es en crema chantilly y vamos a pintar el color verde. Voy a estar utilizando esta duya grande, es la número, déjenme ver, la número 789. Y le vamos a poner la crema aquí en la bolsa, en la manga, para empezar a decorar nuestro pastel. Es muy sencillo. Con esta duya no se les va a dificultar para enseñarse a decorar. Estos videos son para principiantes. Yo no soy ninguna profesional. Siempre lo digo. Todo lo que yo estoy aprendiendo también me gusta compartirlos. Pero yo no soy ninguna profesional. Solo les comparto lo poco que yo he aprendido y que yo voy practicando. Entonces aquí lo vamos a empezar a decorar. Limpiamos todo alrededor porque como es un pan de tres leches húmedo, pues ya saben que se batalla un poco con esto, pero aquí le vamos a limpiar. Este es un pastel relleno de flan, como pueden ver. Y lo vamos a empezar a decorar así alrededor. Con esta duya no se batalla porque te queda todo cubierto de la misma medida, del mismo gruesor. Okay, lo vamos a empezar a alisar suavemente así para emparejar la crema. Así como les dije, con la duya es muy muy fácil. Le estoy poniendo un poquito de spray para que agarre bien lo verde, porque en crema chantilly es un poquito más difícil, pero yo siempre uso mis sprays de estos cuando no tengo el color de mi pistolita, el que es para el aerógrafo, pues aquí mero. Bueno, pues aquí vamos a seguir con el pastel. Voy a estar utilizando chocolate derretido para pegar las figuras del fondant, porque este pastel es de tres leches y el fondant no se detiene si no tiene chocolate. Yo uso chocolate blanco o del que tengas, simplemente es para pegar las decoraciones. Y vamos a empezar a pegarle estos, miren, por ahí los dejé, digo, por aquí les voy a dejar más bien como los hice. Y pues esto lo vamos a estar clavando aquí. Así va a quedar. Así va quedando. Está pegando las de acá, las de los lados. Solo le vamos a poner un poquito de chocolate atrás para que no se vayan a despegar. ¿Sí? Lo detenemos un ratito para que se pegue. Y se lo vamos a ir poniendo donde creamos que se miran bien. Lo sostenemos un poquito para que se pegue. Ok. A ver si no se resbalan, porque como el pastel es tres leches. Que vean dónde se lo voy a pegar. A poner aquí, ahí, sorry, ahí está, y nada más le vamos a poner sus hilitos aquí, ahí ya se lo vamos acomodando como creemos que se ve bien.
Pues así quedó el pastel del coronavirus. Espero que les sirva de alguna idea que se den. Gracias por estar aquí. Compartan, regálenme un like.